Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva receta. Hoy os voy a enseñar cómo hacer pan casero de vara. Una receta fácil y casi sin amasar. Así que no tenemos ninguna excusa para no preparar nuestro pan en casa. Además que es mucho más saludable debido a que nosotros sabemos los ingredientes que vamos a poner a nuestro pan. Así que yo os invito a que os quedéis hasta el final para ver la receta paso a paso. Y empezamos con los ingredientes. Para dos varas de pan necesitamos 3 tazas de harina o 600 gramos, una taza bien llena de agua calentita, son 340 mililitros, 4 cucharadas de aceite, que son 30 mililitros, una cucharadita de sal, 8 gramos, una cucharada sopera que sea llena de levadura seca, que son 10 gramos, o si no tenéis la levadura seca, podéis sustituirla por levadura fresca, pero tenéis que añadir 20 gramos. Ponemos la harina tamizada previamente en un bol bastante grande. Os voy a enseñar también la taza con la que he medido la harina. Es una taza grande que pesa con ingredientes secos 200 gramos y con ingredientes líquidos pesa alrededor de 300-340 mililitros si es muy llena. Sobre la harina añadimos también la cucharadita de sal. Mezclamos la sal con la harina. Y luego vamos a hacer un hueco en el medio de la harina, como si fuera un cráter de un volcán. Es aquí donde vamos a añadir los demás ingredientes. Echamos dentro la taza de agua, que tiene que estar bien llena y a una temperatura de 30-32 grados aproximadamente. Podéis introducir el dedo y si no os quema, significa que tiene la temperatura ideal. Ponemos también el aceite. Yo he utilizado aceite de oliva, pero cada uno puede utilizar el aceite que tiene en casa. Añadimos la levadura seca. Os he dicho antes, si no tenéis levadura seca, sin problema podéis utilizar la cantidad doble de levadura fresca. Y ahora vamos a remover con el tenedor y poco a poco vamos incorporando la harina en los ingredientes líquidos. Y así formamos la masa de nuestro pan. Podéis hacer este proceso con una máquina amasadora también. Yo de esta vez he elegido de hacerlo de modo manual para que veáis que es muy fácil. Dependiendo del tipo de harina que vais a utilizar, es posible que al final os sobre un poquito de harina. Dependiendo de la humedad de la harina o también del porcentaje de proteína que contiene, puede que nos sobre o que nos haga falta un poquito más de harina. Al final la masa obtenida no tiene que estar muy dura, tiene que tener una consistencia ligeramente blandita y también un poco elástica. Normalmente para preparar el pan se necesita un tipo de harina que tenga un porcentaje de proteína entre 10 o 12 gramos por 100 gramos de harina. Y para saber si contiene esa cantidad de proteína por 100 gramos, solamente hace falta de leer la información nutricional del envase de la harina. Una vez formada la masa, la vamos a sacar sobre la mesa donde hemos espolvoreado un poquito de harina. A mí me han sobrado alrededor de 5 cucharadas de harina. De hecho, la voy a utilizar mientras que estoy amasando la masa. Amasamos durante 3-4 minutos aproximadamente y si vemos que la masa se pega de las manos, solamente espolvoreamos un poquito de harina. No mucho porque, como os he dicho antes, no queremos una masa tiesa, una masa dura, sino más bien blandita y elástica. Intentar de amasar la masa de este modo. La vamos a estirar en forma de vara, luego vamos a doblarla, igual como podéis ver en la imagen. Y seguimos así durante 3-4 minutos, nada más. Al final formamos la masa en una bola. Untamos el bol y las paredes del bol también con un poquito de aceite y también la superficie de la masa.
Colocamos la masa en el bol, la tapamos con film transparente o film de cocina y la vamos a dejar que fermente durante 40-50 minutos. Dependiendo de la temperatura que tengáis en vuestra cocina, puede tardar más o menos. Mi masa ha tardado en doblar su tamaño 40 minutos debido a que tenía bastante calor en la cocina. Si queréis que la masa fermente más rápido, también podéis tapar el bol con varios paños de cocina para que mantenga la temperatura en el interior. Mientras que la masa está fermentando, podéis dejarle un like a este vídeo y compartirlo en vuestras redes sociales. Quién sabe, a lo mejor a alguien le va a ser útil. Aquí os enseño el resto de harina que me ha sobrado, son 5 cucharadas. Pero como os he dicho antes, dependiendo del tipo de harina, puede que os sobre más o menos. Y después de 40 minutos, mi masa ya ha elevado bastante, fijaros qué buena pinta tiene. Ahora la voy a pinchar un poquito para que veáis cómo está de esponjosa y elástica. A continuación, untamos la mesa con un poquito de aceite y luego sacamos la masa del bol. Nos untamos también las manos con un poquito de aceite y amasamos ligeramente la masa. Y si aún no estáis suscritos al canal, lo podéis hacer porque es totalmente gratis. Y luego la vamos a cortar en dos partes aproximadamente iguales. Si queréis que salgan perfectamente iguales, podéis pesar la masa. Yo la hice al ojo. Cogemos una parte de la masa, la formamos en una bola y luego la aplastamos con las manos y la vamos a estirar para darle una forma alargada. Y una vez que tenemos la masa con un grosor de 2 o 3 milímetros, vamos a empezar a enrollarla. La enrollamos y a la vez la sellamos con la ayuda de los dedos, igual como podéis ver en la imagen. Y una vez que hemos terminado de enrollar la masa y le hemos dado forma a nuestro pan, sellamos muy bien la parte de abajo. Ahora colocamos el pan en la bandeja del horno que la hemos forrado antes con papel de horno. Si no tenéis papel de horno, podéis untar simplemente la bandeja con un poquito de aceite. El horno se tiene que precalentar a 200 grados centígrados, 392 grados Fahrenheit, con calor arriba y abajo. Dejamos el pan que fermente unos 20 minutos más en la bandeja. En este tiempo ya tenemos el horno también precalentado. Y después de 20 minutos, el pan ha aumentado otra vez de tamaño. Ahora con la ayuda de un cuchillo bien afilado, le vamos a hacer unos cortes. Pasamos rápido el cuchillo y le hacemos 3 cortes a lo largo del pan. Y antes de llevarlo al horno, vamos a untarlo con un poquito de agua. Horneamos el pan durante 30 minutos aproximadamente o hasta que se ve dorado por encima. Dependiendo de cada horno puede tardar más o menos. Después de introducir el pan al horno, en la parte de abajo de todo del horno vamos a colocar un recipiente con agua, porque durante el horneado va a mantener la humedad dentro del horno y el pan va a salir muy tierno. Y después de 30 minutos el pan ya está listo, fijaros qué buena pinta tiene. Tengo que deciros que en la cocina huele genial a pan recién hecho. Lo voy a dejar que enfríe y luego os voy a enseñar un corte para ver cómo está por dentro también. Está esponjoso, está blandito. Vamos, es un pan genial. Os invito a que lo preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. Y puede durar varios días sin que se ponga duro. Lo podéis poner en una bolsa de plástico y se conserva muy bien. Queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado la receta de este delicioso pan y si es así no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo
y suscribiros al canal. A mí me podéis encontrar también en las redes sociales, os voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción de este vídeo, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de cocina. Aquí vais a tener una gran variedad de recetas escritas, no os las perdáis. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.